watched the team a few times last season. How excited are you to be a part of it yourself? Yeah, really excited. I know they have like the idea how they like to play, so I like that. And well, I'm here to give my best to help the team keep going like that, and help the team to achieve every goal we have. Se puede ir por la fácil, regresar a la Liga MX, buscar alguna liga no tan competitiva en Europa, pero se termina quedando en la Premier League. Ahí está Raúl Jiménez con el nuevo equipo, con el Fulham. Pero la gran pregunta se queda en el aire. ¿Tiene aún nivel para competir en esta liga? ¿Cómo lo ven, señores? En esta situación que llega a sorprender de una cierta manera el mantenerse en esta Premier League. Bueno, a mí me parece que es una buena noticia, primero que nada. Si tiene nivel, híjole, yo creo que al final en el Wolverhampton ya tampoco le dieron muchas oportunidades ni regularidad como para pensar en retomar ese nivel. Ojalá que sí, pero es que lo que vimos de Raúl Jiménez en esa temporada que fue 2019-2020 fue un nivel espectacular. De la siguiente temporada, en noviembre, es cuando viene el golpe, o el choque más bien ahí con David Luiz. Y a partir de ahí pues le ha costado mucho. Y además todas las lesiones, esta, la pubalgia y demás, no le han ayudado. Pero si ya está al 100 físicamente, creo que sí tiene todavía mucho fútbol y que puede llegar a retomar. No el nivel que tuvo, ¿no? En algún momento, porque tampoco, o sea, ya... nos ilusionamos para llegar a ese nivel otra vez. Bueno, pero a ver, si llega al 50% de lo que era ese Raúl Jiménez, o al 70% de lo que era ese Raúl Jiménez, sería una tremenda ganancia. Y habría un delantero de selección mexicana indiscutido, ¿eh? Indiscutido. No sé si titular, porque el crecimiento de Santi va muy bien, pero si Raúl Jiménez alcanza el 50% del nivel que tuvo en la temporada 2019-2020, es un delantero fijo entre los 23 o 26 o los que sea de la selección mexicana. Raúl Jiménez cobró o quiere cobrar venganza de la situación del fútbol que quedó a deber, y siento que se precipitó en querer ir a un mundial, a ese mundial de Qatar 2022, el no esperarse a recuperarse de buena forma, el querer seguir demostrando que tiene la garra, el corazón, por pelear por la bandera mexicana en el Mundial, y siento que no la ha pasado tan bien después también en el tema mental de esa lesión que le quitó prácticamente su historia que venía construyendo de buena forma. Yo sí coincido contigo, Cuervo, que tenía un camino o un trampolín importante para llegar a ser uno de los futbolistas más importantes de la selección mexicana. Sin embargo, también siento que el tema mental le afectó de más. El querer, repito, ir al Mundial de Qatar, el no esperarse, comer con tanta hambre ese pastel que era aquel la fiesta grande del fútbol, pero sin duda... Bueno, pues pero es cualquiera que es un, lo hubiera hecho. Es un mundial, ¿no? Sí, pero al final de cuentas es tu carrera, es tu futuro. No puedes acabar tu futuro por ir porque quieres realmente demostrar que sí puedes. Si no estás al 100% para competir en un mundial, me parece que era un error lo que cometió Raúl Jiménez. Ahora, es aplaudible lo que hace quedarse en la Premier League en un fútbol competitivo, que sin duda va a seguir luchando y va a tener ahora estos reflectores, digamos que ya no con tanta controversia por el tema de la presión de demostrar ese fútbol que se le observó en años pasados, pero sí puede llegar a recuperar ese nivel estando y quedándose en la Premier League. Tiene mucha razón, ¿no? en lo que habla Fabián, y tiene mucho mayor sentido el rumbo al que lleva esta conversación Fabián al de Cuervo, ¿no? Cuervo nos pinta un Wolverhampton que fue malagradecido con Raúl Jiménez, nos pinta un Wolverhampton que pareciera abandonó a su jugador, cuando, según yo recuerdo, y el mismo Cuervo nos decía, porque estaba muy pegado a la fuente de Wolverhampton, en el equipo le pidieron que no fuera al Mundial, en el equipo le pidieron que se operara para recuperarse, porque haciendo esa operación, buscando recuperarse de la pubalgia a partir de la cirugía, le iban a considerar, ¿no? No quiso el jugador, y toda acción tiene una consecuencia, ¿no? En este caso fue que Raúl apostó, como dice Fabi, por el Mundial, y el Wolverhampton apostó por buscar delanteros
que quizá no le funcionaron, quizás sí, pero por buscar otras opciones, ¿no? No, no, a ver, no, yo no lo llevaba tampoco por ahí. Tal vez si se entendió eso, puede ser que sí, por lo que comenté, ¿no? Al principio, de que no le dieron las oportunidades. Pero, simplemente me refería a que, pues, no tuvo minutos suficientes como para retomar un poco el nivel. Pero no, la realidad es que los minutos te los ganas. ¿Cómo va a tener minutos, ¿no?, si está lesionado, Cuervo? O sea, tiene. No. Al final ya no era ni convocado era, pero. Es normal, eso es una realidad. Estuviste ausente un año, o sea, y no por lo del choque, sino después por lo de la pubalgia. Yo me refiero a eso, lo del choque no tiene nada que ver, eso es punto y aparte. Yo me refiero a la de la pubalgia. O sea, no estuviste mucho tiempo de la temporada con el equipo. ¿Quieres que te concentren al final? Pues no, mi rey, a ver. Pero también la reviertes al momento de llegar al Fulham, porque eso lo sabe el equipo y es como, ¿para qué comprar, para qué buscar a un jugador con estas situaciones, con estas características? Pero Cuervo, ¿ya se operó? Sí, pero a ver. Sí, ¿no? La recuperación al final tampoco es que esté ahorita el 100%. Pero el problema de pubalgia de Raúl ya era con cirugía. Hay pubalgia como la de Sebastián Córdoba, que salen con reposo, que salen con rehabilitación. Otras ya tienen que ser con cirugía. Y la de Raúl Jiménez era con cirugía. Y se lo dijeron en el Wolverhampton. Dijo, no me opero porque quiero ir al Mundial. Ah, bueno, pues se agravó la cosa. Ahora ya se operó, vamos a ver si recupera. O sea, esa también es la realidad, o sea, no porque sea mexicano vamos a decir, no, pobrecito, no lo aguantaron, no le dieron chance. No, a ver, apostó por ir al Mundial, pues hay consecuencias. Sí, no, de acuerdo, pero a ver, la consecuencia fue ir o llegar a un equipo que el torneo pasado quedó arriba de los Wolves. Tampoco le fue tan mal, ¿no? Esa es la realidad. No. La consecuencia fue que ya no lo tomaron en cuenta el Wolverhampton, que tiene una gran oportunidad. Pero llega un equipo de un calibre por similar. Eso, pero esa no fue la competencia. Eso es una cuestión que afortunadamente para él, para su familia, para su carrera, se le da. Y es una oportunidad que no a muchos se le da, ¿no? Tomando en cuenta las condiciones de que viene de una lesión. Ojalá y retome, o sea, por él. Insisto, por su familia, por su carrera, no por ti, no por mí, no por el fútbol mexicano, por él. Ojalá y en verdad te pueda recuperar este muchacho, que además es una gran persona. Ahora, ¿sí le conviene? Es esta oportunidad. ¿Sí le conviene el cambio? Claro, mucho mejor estar ahí. Sí. No, pues en el otro lado ya no lo querían. Mejor estar ahí que haberse venido a la Liga MX o a la MLS. Claro. Eso sí nos queda claro. Sí, porque va a estar en constante continuidad de un fútbol como la Premier League, que es con mucho roce, mucho choque. Y me parece que eso le va a generar confianza para volver a tener, porque yo siento que también atraviesa por un miedo de las lesiones. Después del golpe en la cabeza, hay un periodo de, no sé cuánto tiempo consecutivo estuvo antes del problema de la pubalgia, pero empezaba a recuperar un nivel importante futbolísticamente, sí. Raúl. O sea, en ese inter de la pubalgia y el golpe, sí hubo un lapso en donde era titular en el Wolverhampton y empezaba a jugar, no al mismo nivel, pero a recuperar confianza. Y yo creo que Raúl se puede mantener en ese nivel. Y el Fulham es un equipo que genera muchas oportunidades, que juega mucho por las bandas. Mitrovic, que es el delantero que al final se va a Arabia, por eso buscan a Raúl. En Championship hace 2 años metió 40 y tantos goles en 43, sí, para 44 ayudar a subir partidos. Al Fulham. Exactamente. Y también metió muchos goles la temporada pasada. O sea, es un equipo que juega y genera fútbol para el delantero, y si Raúl es el titular o será el titular, que ojalá sí sea, va a tener muchas oportunidades de meter bastantes goles. Bueno, pues así la situación para este jugador, que evidentemente dio la sorpresa, además por la rapidez en cómo se terminó dando esta negociación, la manera en cómo se termina aceptando un elemento que se nota que también tiene un buen agente. Ya lo quisieran muchos jugadores, por lo menos la mitad de lo que pudiera generar. A ver.